¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar la otra opinión. Le recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero, aquí no le damos noticias, aquí solamente le damos ideas. Ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabe, esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube, La Otra Opinión. Gracias a quienes entran, a quienes se inscriben, a quienes le dan like y, por supuesto, muchas gracias a quienes tocan la campanita. También les aprecio, les agradezco de manera infinita a todos aquellos que por la vía del super chat nos ayudan económicamente. Acuérdense que eso es fundamental para seguir con este proyecto. Un proyecto en el que, por supuesto, no tenemos patrocinios de absolutamente nadie. Entonces lo sacamos de nuestros recursos y, claro, de lo que ustedes nos apoyan. Aunque sea poquito, no importa. Se les agradece infinitamente. Gracias también a quien está en nuestra página emblema, La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx. Y, por supuesto, gracias a aquellos que están en Filmsteria, la mejor página de cine, filmsteria.com.mx. Bueno, ¿de qué vamos a platicar? Mire, ayer lo platicaba, hoy lo escribí en la columna, dije que está en marcha una narcoelección, se lo voy a platicar en la columna en un ratito, y la tarde de ayer, por ahí de las 7:30, mataron a otra candidata, otra más de Morena, en Guanajuato. Vamos a platicar del tema porque francamente es intolerable, pero es lo que tenemos. Hay que entenderlo así. Bueno, Gisela Gaitán había pedido protección, nunca le dieron la protección. Hay videos en donde el ejército se va yendo cuando empiezan a disparar, o sea, está algo armado desde el propio Estado, aunque no lo quieran creer. Y luego dice López que, a pesar de que está del nabo, dice, no, la transición va a ser pacífica. No, bueno, ya sabe cómo es este numerito, ¿no? Son tranzas, son mentirosos, hipócritas, cínicos. La columna a 65, a 61 días, cunde el pánico en Palacio. Pues sí. Están muertos de miedo. Y por eso, entre más miedo tienen, acuérdense que aquí lo hemos dicho, hasta con una metáfora. ¿Se acuerdan ustedes de la metáfora de la rata? Yo se las he platicado varias veces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo de niño viví en un lugar donde había pues animales de granja, desde cerdos, pollos, patos, caballos, etcétera. Y bueno, pues eso genera muchas ratas. Y cuando usted arrincona una rata, la rata, como último recurso, lo ataca. Bueno, pues eso es lo que está haciendo López. Está arrinconado. Bueno, esto es lo que tenemos. Además, ya sabe, de los memes, los videos, los moneros, las imágenes, todo aquello que nos confirma que vivimos en un narcoestado, que tenemos un narcopresidente y que en muchos estados del país los disque gobernadores en realidad son narcogobernadores. ¿Con qué arrancamos, jóvenes? Vamos a ver los superchats. Marcela, gracias. Marcela RB, gracias. Es usted muy generosa. Le aprecio, le agradezco mucho. Luis Valenzuela, gracias, Luis, por su generosidad. Es usted muy, muy gentil. Mara Rojas, querida Mara, un gran abrazo. Gracias, Alfredo Martínez. Gracias, querido Alfredo, un gran abrazo. Y Enrique Ortiz, a todos. Gracias por el superchat, son ustedes muy generosos. ¿Qué más? Ah, bueno, hay más. Guillermo Rocha, gracias, Guillermo, un gran abrazo. ¿Qué dices? Juntos. No. Juan Carlos Fonseca, perdóneme, Juan Carlos, gracias por su generosidad. MC Francisco, gracias. NC Francisco. María Luisa García, gracias, Chío, un gran abrazo. Alejandro Ávila, gracias, Alejandro Ávila. Jessy Estrella, gracias, querida Jessy. Concepción Villanueva Conchita, un gran abrazo, gracias por el superchat. Juan Blanco, gracias, Juan. Y Roberto Puga, a todos, gracias por su generosidad, son muy amables, muy generosos. Acuérdense que nos ayuda mucho. ¿Qué más? Un tornillo, el causante del descarrilamiento en el Tren Maya, dice la Secretaría de la Defensa. Ajá, sí, cómo no. ¿Se acuerdan del perno? Un perno fue lo que provocó la caída de la línea 2. Ahora, un tornillo. ¿No será que
a este gobierno a todos les falta un tornillo. Digo, por aquello de los pernos, ¿no? ¿Qué más? INE debe ser más enérgico ante injerencias de AMLO en proceso electoral, dice Xochitl Gálvez. Efectivamente, hoy estuve en el ITAM. ¿Se acuerdan ustedes de hace 6 años cuando Peña Nieto estuvo en el ITAM? No, perdóneme, cuando hace 12 años, cuando Peña Nieto estuvo en el ITAM, no, bueno, los itamitas pues lo abuchearon y se le fueron encima, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 6 años, los del ITAM salían a hacer una propaganda a favor de López, ¿se acuerdan? Bueno, pues hoy no cabían los que estuvieron en el foro del ITAM, aplaudiendo a la señora Xochitl Gálvez. ¿Qué más? Bueno, vámonos al primer tema. Le decía que una más, otra candidata asesinada, Gisela Gaitán. Gisela o Gisela Gaitán, pues era una mujer que militó en el PAN y que de pronto, pues se fue al Morena, junto con un grupito de panistas. Le decía yo que hace unos días, en estos días de Semana Santa, estuve en varios lugares, uno de ellos Guanajuato, y me platicaron las historias de cómo un señor Sheifel, algo así se llama, que yo lo conocí, por cierto, hace muchos años, era así panista de hueso colorado, y de pronto, ¡pum!, se pasó a Morena, junto con unos... Bueno, pues entre ellos estaba esta señora, Gisela Gaitán. Y de pronto, ayer al arrancar su campaña, se dieron varios hechos inesperados. Había elementos del ejército custodiando y de pronto se retiraron. Un grupo de motociclistas se aproximó al lugar, uno de ellos da la señal y le disparan, la matan. Había pedido protección. ¿Y sabe cuándo se la dieron? Nunca. Es más, no están de acuerdo, o sea, hay versiones distintas entre el presidente, la tonta esta de la secretaria de seguridad, la ex reportera de La Jornada, ¿no? Y la autoridad del Estado, ahí en Guanajuato. ¿Quién tiene la verdad? No lo sabemos. Todos están mintiendo. Nada más para que vea el tamaño de esta crisis. Bueno, lo vamos a platicar. Bueno, pues este asunto, francamente, pues es muy grave. Es gravísimo el tamaño de la violencia, de las agresiones que están sufriendo los candidatos políticos y demás. Van 24 personas muertas, según el recuento que nosotros llevamos desde el día que arrancó formalmente la elección, hace 3 meses. Nuestro recuento no tiene que ver con la precampaña, no, empezó con la campaña, van 24 personas muertas. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo cierto, le decía, es que de veras hay quien se sorprenda por lo que está pasando. Tenemos al gobierno más ineficaz o menos eficaz, como usted lo quiera ver, al más vinculado con el crimen organizado, el gobierno que tiene el mayor número de muertes violentas, el gobierno que tiene el mayor número de secuestros, de desaparecidos, de masacres, de feminicidios, de periodistas muertos. Bueno, pues ni modo que íbamos a tener las elecciones más limpias y más transparentes si tenemos al peor gobierno. Le decía que la tarde de ayer en Celaya, Guanajuato, asesinaron a Gisela Gaitán, candidata de Morena para la alcaldía, pese a que días antes había solicitado protección a las autoridades. Durante una de sus conferencias previas a su asesinato, Jessica indicó a los medios que ya había pedido protección y agregó que la ciudadanía también la cuidaba, pues ya vimos que no. Se ha perdido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero claro que sí vamos a tener protocolo de seguridad, dijo la mujer que hoy ha perdido la vida. Fíjese, ni siquiera los de Morena cuidan.
El protocolo para cuidar a los candidatos es una burocracia de quinta. Si usted hace hoy su solicitud, se la van a resolver en 2 meses. Pues 2 meses ya para qué, ¿no? Ya los mataron, ya se acabó la elección, etc. Es toda una simulación. Es parte de este escenario que nos quieren hacer creer. De que, pues, como todo va a estar muy violento, mejor no hay que salir a votar. Aguas. Bueno, le decía, voy a juntar este tema con el siguiente. Pese al asesinato de la candidata de Celaya, López dice que la elección, la transición va a ser muy tranquila y tersa. Bueno, usted conoce esta filosofía, y le digo filosofía de manera deliberada, de la causa y el efecto. Hay hasta una ley por ahí que establece una ley física, ¿no? Que establece la causa y el efecto. Dice que a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Bueno, pues es lo que estamos hoy viendo. Si tenemos al gobierno más violento o menos eficaz, al gobierno que tiene los mayores vínculos con el crimen organizado, al gobierno que quiere que le ayude el crimen organizado para ganar la elección, bueno, pues no vamos a esperar una elección tranquila. Los criminales están poniendo candidatos. Esta señora Gisela no les convenía, no les servía, y por eso la quitaron. Y los quitan, ayer se lo decía, con estos instrumentos propios del crimen organizado, que es la plata o el plomo. Seguramente esta señora no aceptó la plata y entonces pues, le tocó el plomo. Pero ¿quién va a hacer justicia? Nadie. Porque no les interesa. Porque los mismos matarifes son los mismos que van a estar en el gobierno. Punto. Le decía que López dijo que era un día triste y la madre, ya sabe, el cínico, ¿no? Y dijo que pese al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, el presidente aseguró que el proceso electoral y la transición presidencial serán muy tranquilas y muy tersas. En su circo mañanero del 2 de abril del día de hoy, en Palacio, López reconoció que el asesinato de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez es muy doloroso, pero manifestó que vamos a salir adelante. Además, dijo que a diferencia de otros sexenios, ya no predominan en el gobierno federal la asociación delictiva entre autoridades y la delincuencia. Bueno, ¿cree que somos idiotas? Este ya no tiene madre. Y debe estar en la cárcel por criminal. ¿No les parece? Comentarios. Ann Estrabas, gracias Ann, un gran abrazo. Mando un saludo a mis abuelos, a mis abuelos Joel y Ana, que les encanta ver su programa todos los días. Joel y Ana, les mando un gran abrazo, queridos abuelos de Ann. Un gran abrazo. Aquí estamos dando la pelea. Beto Garduño, buenas tardes, señor Alemán, a la comunidad y producción de La Otra Opinión, llegando para escuchar sus análisis políticos. Gracias, Beto, un gran abrazo. ¿Qué más? Ernesto Treviño Piña, saludos desde el sur de Tamaulipas, señor Alemán. Ahora resulta que lo del té, no entendí. Lo del té, no sé a qué se refiere lo del té. Perdóneme, a ver si nos lo aclara Ernesto, ¿vale? Las Huastecas, like número 15. Huastecas, les mando un gran abrazo a todos. Un lugar bellísimo. Lucelva Tafoya. Buenas tardes, señor Alemán. Lucelva, le mando un gran abrazo. Qué bonito nombre. Marlene Apellido. Marlene, hasta Tierras Regias. Saludos y bendiciones, señor Alemán. Abrazo afectuoso a su equipo. Abrazo. ¿Ya ve lo que dijo el imbécil ese de gobernador? Bueno, no tiene vergüenza. Cris Falcón. Hola, Máster Alemán. Le mando un fuerte abrazo, Cris. Un gran abrazo. Gracias. Margarita Martínez Segura. Saludos, señor Alemán, y a toda la comunidad unida. Feliz martes, mi chat es el 32. Margarita, gran abrazo. Valcero, un gran abrazo. Hola, don Ricardo. Me es grato decirle a usted y a su equipo que yo ya no me pertenezco. Así que nos vemos a media hora. Abrazos a todos. Valcero, eso lo dijeron Hitler. Lo dijo Mussolini. Por ahí anda incluso. Hace ya un chat me chuté un libro de Mussolini de este
maravilloso que lo desbarate prácticamente. Subrayados, ya sabe cómo es eso, ¿no? Lo dijo el loco allá de Chávez, lo dijo Maduro, lo dijo quién más. Lo han dicho casi todos los grandes dictadores, ¿no? O sea, los más criminales. Marielena Ríos, más temprano que tarde, la verdad nos da la razón por encima de la mentira. Efectivamente, gran frase, Marielena, le mando un gran abrazo, tiene usted toda la razón. José Luis Herrera Estrada, hola, buenas tardes, señor Ricardo, saludos cordiales para todos los que saludan. Claro que sí, José Luis, un abrazo, Rosa María Flores, hola, saludos desde Sonora. Rosa María, le mando un gran, gran abrazo a Sonora, es un lugar hermosísimo, Sonora, lástima de imbécil que tiene de gobernador. Joan Sol, saludos a toda la comunidad de La Otra Opinión. Buenas tardes, Joan. Abrazo. ¿Qué más? Luis Gabriel Piña Alvarado. Yo estoy más apanicado que López Obrador. Es lo terrible de la incertidumbre. Exactamente, Luis Gabriel. Ese es el tema. Nos quieren meter miedo, como decían antes, ¿no? Acuérdense que el terrorismo es eso. Terror. Lo que quieren es que nos aterroricemos. Carlos Ramírez, un gran abrazo, buenas tardes, saludos desde donde va la vida, desde donde la vida no vale nada. Caminos de Guanajuato, ¿se acuerdan de esa bella canción del gran José Alfredo? Esa es una tierra maravillosa, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando termina, o sea, acaba algo así. ¿Qué más? Pese a la inseguridad, Salgado Macedonio celebra lleno total en destinos turísticos de Guerrero. Sí, güey, pese a la inseguridad, pues sí, ¿no? Porque la gente tiene que descansar o hacer algo, ¿no? Funcionarios del bienestar usan programas sociales para ganar votos en próximas elecciones. Bueno, ¿es alguna novedad esa que son unas ratas? No, bueno, no tienen madre. La 4T traiciona al pueblo, María Clemente, diputada trans de Morena, en protesta frente a Palacio Nacional. Ajá, sí, ¿se acuerdan de esta, no? Que decía, yo soy perra para defender a López, y luego que le dieron sus palos, pues entonces ya no fue perro. Otro fracaso, declara Brugada. Chilangos la abandonan en medio discurso. Pues sí, hombre, ¿quién va a ver a esa señora? Ya perdieron la Ciudad de México, perdieron muchos estados. Le voy a platicar en los próximos días, los estados ya perdieron. Dante Delgado afirma que candidatura de Maynés no es para mantener el registro de Movimiento Ciudadano. ¡Ah, te cae! No, bueno, este güey no tiene madre. Dante Rata Delgado, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? Vámonos al siguiente tema, que es la columna. A 61 días cunde el pánico en Palacio. Mire, este texto se mandó a las redacciones de los diarios que lo publican por ahí de las 5 de la tarde. Y una hora y media después ya habían asesinado a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Fíjese lo que digo yo en este texto. A poco más de 2 meses de la elección presidencial, a 61 días para ser precisos, cunde el pánico en Palacio. Y no solo se trata del miedo a perder una de las elecciones más grandes de la historia, sino del pánico que provoca el peligro de que toda la banda mafiosa de Morena pagaría con cárcel la rapiña en que ha convertido el sexenio. Pero la peor noticia es que a mayor miedo oficial sobre el resultado de los comicios, es mayor la tentación del fraude de Estado y mayor la posibilidad de que participen en las urnas las bandas criminales. Verdaderos grupos de poder fáctico que ya operan en la elección de los candidatos. Y es que no solo se trata del miedo natural de aquellos gobiernos y gobernantes que serán sometidos al escrutinio ciudadano en las urnas, sino que el presidente es el más asustado porque sabe que en una elección limpia será reprobado y sin duda pagará con cárcel junto con toda su pandilla criminal. Por eso, todos los días, López Obrador y su claque recurren a la trampa, al engaño y la violación constitucional. Por eso crece el cerco que controla a los árbitros electorales, locales y federales. Por eso el cuento de un golpe de Estado y por eso amenazas con el terrorismo de una narcoelección. Pero también por eso confirman que quien hace la ley hace la trampa.
¿Qué significa quien hace la ley hace la trampa? Casi nada. Que los exigentes opositores de ayer, los que perfeccionaron las leyes electorales, hoy son los que más violentan la legislación electoral. Si dudan, vale recordar que buena parte de la vigente ley electoral fue producto de presiones de Obrador, quien de forma legítima exigió una legislación capaz de impedir una elección de Estado, que evitara la intromisión presidencial y garantizara la vigencia de los árbitros electorales. Casualmente, todo lo que exigió López que se incluyera en las leyes electorales previas al 2018 es todo aquello que hoy violenta Obrador, lo que confirma que no solo tiene miedo al escrutinio ciudadano en las urnas, sino pánico a una candidata opositora que le hará pagar todas sus raterías. Y es que si el presidente y su candidata Claudia realmente tuvieran la certeza de ganar la elección presidencial, si creyeran que tienen la victoria en la bolsa, no tendrían por qué violar la Constitución de forma cotidiana. No tendrían por qué usar dinero público y dinero negro para pagar acarreos y bots contra críticos del poder, y menos para presionar a los medios independientes. Si realmente tuvieran la victoria en la bolsa, ¿qué sentido tendría alterar las encuestas, violar la Constitución a diario, asustar a los votantes con el petate del golpe de Estado y, sobre todo, ¿para qué perseguir a los opositores? Lo cierto es que al tiempo que el pánico se apodera de Palacio y del presidente, en esa medida Obrador actúa como jefe de campaña de Claudia y en esa medida comete todas las violaciones constitucionales que el candidato López censuró a los mandatarios cuando era aspirante presidencial. Pero vamos por partes. Como saben, el domingo 2 de junio los mexicanos votaremos por un nuevo presidente para renovar el Congreso, diputados y senadores, para mudar 31 congresos locales, casi 1,000 ayuntamientos y para renovar los gobiernos de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México. Ahora las preguntas. ¿En cuántos de esos casi 20,000 cargos de elección en disputa ya se impulsa una elección de Estado desde Palacio? ¿En cuántos gobiernos municipales y estatales AMLO y su candidata estimulan un fraude mediante la intromisión del crimen organizado? ¿En cuántos gobiernos estatales el voto popular no servirá de nada frente al fraude de Estado? Hoy todos sabemos la respuesta a las interrogantes arriba planteadas. Sí, López Obrador ya instruyó a todos los gobernadores de Morena a realizar un fraude a favor de Claudia. Un fraude en el que participarán no solo los comandos del crimen, sino militares y marinos. Un fraude en donde se utilizarán miles de millones de pesos saqueados del dinero público y de origen criminal y en donde ya se compraron y controlaron los árbitros electorales. La respuesta anterior es el diagnóstico que hago aquí, a 61 días del 2 de junio próximo. Quisiera equivocarme, sin embargo, el problema es que el fraude ya está en marcha. Pero también es cierto que no todo está perdido. Sí, existe una posibilidad de cambio, una posibilidad mínima, remota, casi imposible, pero real. ¿Y cuál es esa posibilidad? Que sufraguen por lo menos 7 de cada 10 votantes potenciales, algo así como 70% del padrón electoral, como 70 millones de mexicanos. Solo un voto masivo aplastará el fraude. Sí, algo nunca visto. ¿Seremos capaces de esa grandeza? Al tiempo. Ya está en marcha el fraude, lo acabamos de ver con el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, perdóneme, en Guanajuato. Vámonos, comentarios. Carlos Alejandro Topczynski de Alba. Gracias, Carlos Alejandro. Empezando el mes y dejando la colegiatura, un saludo a los seguidores, todos con Xochitl y los candidatos de fuerza y corazón por México. Claro que sí, Carlos. Leo Barrera, gracias, Leo, por el superchat. Este gobierno morenarco solo ganará con fraude apoyado por el ejército y el narco. Exactamente, Leo, ese es el tema. Por eso tenemos que hacer todo para salir masivamente a votar.
Angélica Ramírez Torres, gracias Angélica por el superchat, un gran abrazo. Javier Rubio, gracias Javier, super sticker, gracias. Eduarate 66, gracias Eduarate. ¿Cómo crees sean realmente los porcentajes entre Claudia? Yo creo que va a ser una elección cerrada la presidencial. El resto va a ser una paliza de Xóchitl a favor, mejor dicho, de votantes a favor de Xóchitl. La que va a estar cerrada, en mi opinión, más o menos como 5 puntos de diferencia a favor de una u otra, va a ser la presidencial. Porque el gobierno va a hacer todo para robarse la elección. Va a meter mano negra, va a robar votos, etcétera, etcétera. Rubén Rico González, no nos parecemos a Venezuela, estamos peor, exactamente, estamos peor que Venezuela. Buen comentario. Gio Pollito, claro que lo logramos, ese voto masivo en cuestión de, es cuestión de seguir invitando a la gente a votar y su importancia que tiene. Mire, Gio, voy a hacer otra columna también de ese tema, de quiénes son los que pueden hacer la diferencia. Son miles, son millones. Aquellos a los que nos han quitado todo. Ya lo va a ver. Alan, saludos, Master y Comunidad Patriota. Massiva Coller reveló empate en los 300 distritos para el Congreso. Sí, pero eso se va a cambiar muy fácil porque hay un porcentaje alto de indecisos. Entonces, a la hora de la votación, eso va a ir a favor de los opositores. Xavier de Collantes López, desde que perdió más de la mitad de la Ciudad de México, se dio cuenta que se había terminado la luna de miel con muchos de los que optaron por él. Exactamente, Xavier. Aurelio Tapia, buenas tardes, Ricardo. Los reportajes de Círculo Magenta son excelentes y nadie de los del cártel de Morena los desmiente. Saludos. Exactamente, este Círculo Magenta es de un exdirector del Universal, exdirector de Reforma, es un regio que es muy valiente. COM10, Morena va a perder, andan acosando a todos desde los que escribimos en contra hasta los que tienen su canal de video, ¿sí? Están acosando a todo mundo. Marcela Bauer, esperamos que cuando Xóchitl gane, el clan López sea sepultado en la cárcel para siempre. Yo también espero eso, Marcela, gran comentario. El Peregrino. Saludos al mejor programa de opinión. Por favor, que haya otra manera de aportar que siga este programa. Master Alemán debería de ganar el Pulitzer. Gracias. Lástima que en México no nos dan el Pulitzer. Mire, yo he ganado varios premios. Allá los ven atrás. Varios premios. Gané uno que nunca lo recogí porque lo daba el gobierno, que fue el premio, el del Injuve. ¿Se acuerdan ustedes? Por ahí de los años que fue como a los años 70. Nunca fui a recogerlo. Silvia Morán, este mal gobierno está infundiendo temor, pues con todo eso, a salir a votar todos. Exactamente, Silvia Morán, Graciela Domínguez Heredia, listo, mi like. Lo que más temo es que tanto desmanes y muertos no se pondrán muchas casillas. Ese es otro gran comentario, Gisela, bien hecho. Hoy las señoras están maravillosas, como siempre, la verdad. Es una comunidad en donde hombres y mujeres son maravillosos, valientes, certeros, inteligentes, mexicanos de primera, sin duda. ¿Qué más? Moneritos, ¿cómo ven? La justicia crucificada por el narco, pues sí. Boleta electoral ensangrentada, pues sí. Maquinarias, ¿cómo ven? Xóchitl va sin necesidad de que le vayan empujando toda la bola de ratas, pues sí, son las maquinarias. Guerrero de terror, ahí está otra vez, guerrero de terror, pues sí, ¿no? Ese es guerrero, para que vean. Ahí están, renta mensual del avión. Ya se me fue la comunicación, jóvenes. Mexicana de aviación tirando dinero, pues sí, como no es de ellos, ¿no? ¿Qué más? Tadei en la luna, pues sí, en la luna la señora Tadei, esa señora está vendida, pero también a ella le va a tocar, no se preocupen. Hola, ya estamos listos, perfecto. No importan los balazos, no importa la escasez de medicinas, no importa el cobro de piso, no importa dónde esté el erario, los sobres amarillos, no importa la falta de educación. Lo que sí importa es que ya no gobierne la oligarquía. Ajá, sí, cómo no, tontos. Ahí está la popularidad del ganso, ¿eh? ¿Cómo ven? Pues sí. Celaya,
muerto León, Guanajuato, o no, no para, pues no, no para. Ni 10 centavos, dice Trump. Y el boleto para la rifa, ¿no? Para que no suelten al tigre, claro. Pre-pre-debate. A ver, que te bajes tú solita. No, pues no. Ahí está el linchamiento. Pues sí, están linchando al país. Son cosas que pasan, pues sí. Cosas que pasan. De alto riesgo, ahí va. ¿No? Jugando con fuego, jugando con la pistolita. ¿Qué más? Candidatos locales, ahí están en la mira de los narcos. Pues sí, esa es la triste realidad. ¿Qué más? Bueno, vamos al último tema. Sí es el último, ¿verdad? Espérenme medio segundo, ya lo tengo aquí. El doctor muerte López-Gatell ganará solo 2,000 pesos menos que López. El llamado doctor muerte, este señor va a estar en la cárcel, va a ser quizá uno de los primeros, ya lo van a ver. López-Gatell será premiado por su horrorosa gestión durante, dije a propósito horrorosa, gestión durante la pandemia, convirtiéndolo ahora en el coordinador general de política del gobierno de López Obrador. En ese puesto, López-Gatell tendrá un sueldo de 181,276 pesos mensuales, casi 200,000 pesos, no mames. Brutos, lo que se traduce en 125,966 pesos libres de impuestos, es decir, ganará lo mismo que Zoe Robledo, titular del IMSS, y apenas 2,000 pesos menos de lo que gana el loco López. El premio que le da López Obrador, tras más de 100,000, no, son muchas más, es casi 1,000,000 de muertes COVID. Mire, cuando las cifras reales de muertos de COVID se den a conocer, porque hoy están ocultas, el escándalo va a ser mayúsculo. Murieron, de acuerdo a la estadística de hospitales públicos, casi 300,000 mexicanos. Pero hay otra estadística de casi 700,000, que suman 1,000,000, de personas que no supieron de qué se murieron, porque los hospitales se hicieron güeyes. Pero hay una tercera estadística. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezó la pandemia, yo publiqué una columna que se llamó 1,000,000 de bolsas cadavéricas? ¿Sí saben qué es una bolsa cadavérica? Es la bolsa esta, regularmente es de color verde, verde clarito, o a veces de color blanco. Son bolsas para meter los cadáveres. Y bueno, yo me enteré, gracias a un grupo de médicos, amigos míos. Ya les he platicado que en mi familia hay distintos parientes que están vinculados con la medicina. Bueno, pues resulta que estos amigos me dieron los documentos, me dijeron, mira, el gobierno compró 1,000,000 de bolsas cadavéricas. Y a ellos les pareció así como que de locos. ¿Quién compra 1,000,000 de bolsas cadavéricas cuando el presidente estaba diciendo en sus mañaneras que no pasaba nada, que todo el mundo saliera feliz, feliz, feliz? Bueno, pues es que la estadística, y eso se hace en todo sistema de salud, la estadística permite aventurar, calcular, aproximar cuál puede ser el número de personas muertas en una epidemia, en una guerra, etcétera, etcétera. Y el gobierno de México calculó que el número de muertes sería de 1,000,000, y efectivamente, esas son las cifras que ya las conoceremos en su momento. Por eso, hoy están dándole protección a López-Gatell, lo querían mandar a un puesto de elección popular, no pudieron. Como todas las ratas andan buscando puestos de elección popular para ocultar la cola sucia. Sí, la cola larga de ratas que tiene. Bueno, pues este caso no pudieron, pero entonces le dan un premio. Pero va a ser uno de los primeros en ir a la cárcel. Ya lo van a ver. Comentarios. Juan Carlos Peña Villarreal, gracias Juan Carlos, un gran abrazo. Es usted muy generoso, María Isabel Otero Muñoz. Gracias, María Isabel, abrazo.
Rommel Andrade, lo importante es tomar las fotos de los resultados en cada casilla. También eso es importante. Son muchas cosas que en su momento las vamos a comentar y a documentar cómo se pueden hacer. Mario Calderón, amigas y amigos, sean felices y valientes para cambiar este gobierno. Efectivamente, Mario, gracias. Monsand, el engendro acomodando a todas sus compinches para salvarlo de la cárcel. Así es, para salvarlos de la cárcel, ese es el tema. Angélica Ramírez Torres, gracias Angélica. Saludos desde la capital mundial de las fresas. Le mando un gran abrazo. Rosa Nelly Sánchez, AMLO nos empujaba al contagio para cumplir sus cálculos. No, bueno, es un criminal, no tiene madre. Y la tonta gente que le creía. Edna González, también hay que sumar el número de muertes por falta de medicamentos, falta de atención en hospitales, falta de clínicas, etcétera. Todo ello es en el sexenio. Además, Edna, el número de médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, que murieron también. México ocupó el tercer lugar de muerte de trabajadores de la salud en el mundo. Esa estadística también. Miguel Ángel, SP para Acapulco compraron 200,000 bolsas cadavéricas. No, pues imagínese. No, bueno. Teresita Valle Hernández. Saludos, señor Alemán. Teresita, un gran abrazo. Héctor Carvajal. Entre tornillos y pernos se tropiezan los de la 4T. No, eso del tornillo y del perno no tienen vergüenza. ¿Qué más? Setli Raiber, entre más se acercan las elecciones, más engañados en ¿qué? Más empeñados en regarlas, sí. Le digo que son como las ratas arrinconadas. J. Antonio Chávez, Ricardo, saludos desde Jacala, Hidalgo. Estamos a merced del crimen organizado gracias a este gobierno nefasto y criminal. Estamos conscientes y exhorto a votar por Xóchitl. Qué bueno, Antonio Chávez, gracias. Le mando un gran abrazo a Jacala en Hidalgo. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día porque ya nos vamos. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Eso. Jorge Luis Borges, escritor. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Jorge Luis Borges. Mire, Albert Einstein fue uno de los que más contribuyó a la ciencia en el mundo. ¿Y sabe qué es lo que les decía a sus alumnos? Fue maestro durante toda su vida de alumnos de muchas disciplinas científicas, médicas, etcétera. Le decía, el que no tiene dudas no merece estar sentado en un pupitre de escuela. Y todo el mundo decía, ¿cómo? Claro, porque la duda es la puerta a la inteligencia. Es maravilloso, Einstein. Por cierto, no sabía una frase, una historia maravillosa. No recuerdo la fecha, pero alguna vez se encontraron de manera pública, en un evento público, Marilyn Monroe y Albert Einstein. Y entonces estaban platicando y estaban los reporteros ahí, y le dice Marilyn Monroe a Albert Einstein: entonces, ¿qué, maestro? ¿Qué tal si nos casamos, tenemos un hijo? Y se imagina qué inteligente y guapo sería. La maravillosa Marilyn Monroe. Y el genio Einstein nomás sonrojó y dejó escapar una sonrisa. Es una anécdota maravillosa, como es cierto. Vámonos, nos vemos mañana. Gracias, adiós.